estamos trabajando, seguramente mañana vamos a resolver los chicos que van a suplantar a Tula y a Villalba. Seguramente, si está bien Fede, será uno y Cáceres el otro. Así que nada, tranquilo y esperando de hacer un buen partido y poder ganar. Me preocupa que la lesión de Cristian, ¿sí? Vamos a ver los estudios, qué es lo que da. Lo de Lucas es una fecha por la acumulación de amarillas. Y ojalá podamos funcionar cada día un poquito mejor, ¿no? En realidad nos ocupa que funcionemos cada día un poco mejor. La valoración la hicimos ahí cuando terminó el partido, no teniendo, por lo menos desde mi punto de vista, no teniendo en cuenta el resultado de los demás. Consideramos que quizás si acelerábamos un poquito más el segundo tiempo traíamos los 3 puntos. Ese era el convencimiento que teníamos, sobre todo en el entretiempo, cuando hablamos con los jugadores, de ir a más, que podíamos ganar el partido. Tuvimos algunas y bueno, no se nos dio. Y después sí, obviamente que se valora luego, sobre todo la actitud que hemos tenido en el segundo tiempo y el haber salido a buscar un poco más adelante el partido, que era lo que necesitábamos, ¿no? La regularidad que necesitamos, ¿no? De la confianza de estos jugadores y de cada vez sentirse un poquito mejor. Obviamente que a mí como a los jugadores nos gustaría estar primero, pero quizás todo lleve un tiempo. Las cosas no se logran por arte de magia. Es todo trabajo, es convencimiento de los chicos, es conseguir esa fortaleza que necesitamos todos, ¿sí? Todo lo que es el mundo independiente, para empezar a creernos que podemos pelear arriba. Y si empezamos a sumar cada vez un poquito más, seguramente la segunda parte del torneo nos encontrará fortalecidos y ahí preparados para estar arriba, ¿no? Yo a veces no me gusta que todo esto sea muy rápido y de golpe no lo podamos sostener. Yo creo que ir sumando de a poco funcionamiento y que cada día el jugador se sienta más seguro, seguramente el día que nos toque estar arriba estaremos preparados para soportar lo que significa estar arriba.